Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Arenas de HispanaRealizada.com y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Es una hermosa chilena. Por apoyar a su esposo en proyectos de trabajo, dar una nueva mirada a un destino que se mostraba prometedor y seguir una ruta que Dios iba marcando, Carolina Muñoz Fuentes se mudó a los Estados Unidos en el año 2012 con 3 hijos y un embarazo avanzado. Es mamá, médico especialista en medicina interna y escritora. Hoy se considera una hispana realizada porque a pesar de no poder ejercer su profesión en ese país, se pudo reinventar y se reenamoró de las letras. Así que está a punto de publicar 2 obras literarias. Carolina, bienvenida a Inspiración Hispana. Hola Marcela, sí, muchas gracias. Un abrazo grande para ti, para tu equipo. Desde aquí, desde Weston, Florida, y estoy encantada con tu entrevista. Muchas gracias. ¿Cómo es que pasaste de vivir a lo más sur del continente al norte? Bueno, Marcela, mira, yo en ese tiempo estaba embarazada, trabajaba full time, soy médico, y a mi marido le salió una oportunidad en su trabajo, en que para él era muy importante, y fue en esos momentos de la vida en que la pareja tiene que hablar y decir, ¿qué hacemos? Porque hay veces que uno de los dos tiene que ceder, ¿no es cierto? Para Carlos, para mi marido, era muy importante este desafío. Yo sabía que él lo anhelaba y que él además es muy bueno en su trabajo y que lo iba a hacer muy bien. Por mi parte, yo tenía 3 hijos en ese tiempo de 2, 4 y 7 años, más un embarazo, y me daba mucho miedo porque iba a estar sola en un país que no conocía, no iba a tener la red de apoyo de mi familia. Y además porque tenía que dejar congelada mi carrera y no sabía cuándo iba a poder retomarla. Porque mi marido iba a trabajar full time y además iba a viajar, entonces no iba a poder hacer la revalidación de título en este país como yo quería inmediatamente o no sabía cuándo. Entonces fue un momento difícil en que la decisión fue una decisión familiar. Cercano a la fecha, uno de mis hijos había hecho un paro cardiorrespiratorio por una enfermedad que tuvo, y ese fue el momento que dije, no, esto hay que parar, prioricemos la familia y vámonos. Y así llegamos aquí en noviembre del 2012 como mamá. De doctora, de médico, pasaste a ser escritora. ¿Cómo te sientes ser ahora escritora y de haber puesto a un lado tu carrera de doctor, de médico? Yo soy mamá, soy mujer y soy médico. Ser médico es una impronta, un sello que uno lleva en el alma y que, aunque no ejerza, siempre voy a ser médico. Ser escritora es una pasión que acompaña a lo que soy, ¿cierto? Cuando tú eres médico, haces un juramento hipocrático que se llama Hipócrates, el padre de la medicina, que desde siglo V antes de Cristo dio como las normas de cómo tenía que ser un médico y ese juramento se sigue hasta esta época. Cuando tú lo haces, es un sello, te sellas para siempre. Ser escritora es una pasión. ¿Sabes que hay una de mis seguidoras en Instagram que me dijo hace unos días, la imaginación de un escritor es un regalo para sus lectores? Y es verdad, y poder escribirlo bien es un regalo que apasiona darlo. A mí me apasiona escribir. ¿Qué especialidad tienes como doctora? Medicina interna. ¿Y estás practicando o solamente te estás dedicando a ser escritora? Todavía no. Hago algunos cursos online para mantenerme actualizada. Nunca dejé de estudiar siendo médico, pero no estoy ejerciendo. ¿Qué tan difícil es ser escritora, ser mamá, trabajar, todo, combinar todos esos diferentes roles? Cuando uno es mamá, plantearse el tema del trabajo siempre va a ser difícil. Y hay siempre como una luz entre la mamá que trabaja y la mamá que no trabaja, quién es mejor, quién no mejor, porque siempre cuando uno trabaja hay como un sentimiento de culpa de que uno no está en la casa con ellos. Y a veces ese sentimiento de culpa como que prioriza la realización que tú puedes llegar. Y eso está mal, porque en verdad la decisión es tan personal. Obviamente que trabajar es un esfuerzo, sobre todo cuando tienes la necesidad económica, y ahí prima más la culpa, porque es como yo no puedo estar con mis hijos porque tengo que trabajar.
Pero sabes que estar en la casa tampoco es fácil. O sea, hay muchas mamás que en el sistema de la casa se deprimen y al final ni siquiera se ven ellas mismas porque el trabajo en la casa no es muy gratificante y no es muy reconocido. Entonces, yo que he estado, mira, como madre trabajadora siendo médico, he estado en la casa cuidando a mi hijo y ahora estoy en la casa y trabajando, te puedo decir que las tres cosas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. No hay una receta perfecta. Yo creo que lo importante es darle calidad de tiempo a los niños y lo más importante es que tú, en lo que hagas, te sientas realizada, porque si tú reflejas alegría, tus hijos esos van a sentir eso y siempre, y ellos van a estar felices con lo que tú les puedas dar. Sabiendo que les diste lo mejor, ellos van a estar bien. Tú hablas de que una mamá se parece a un origami, una figura de origami dada su flexibilidad, versatilidad según la forma de los pliegues. Me encanta esa analogía, a propósito, me encanta, es hermoso porque de verdad no, a veces no nos ponemos a pensar una figura de origami porque podemos ser versátiles, podemos ser flexibles. ¿Qué formas has vivido tú en tu rol de maternidad y trabajo? Así como tú, una pieza de origami, por supuesto. Mira, te explico un poco que sí, las mamás somos súper versátiles y a veces no nos damos cuenta, ni siquiera nos reconocemos a nosotros mismos la versatilidad que tenemos. Esta analogía con el origami, salí un día haciendo figuras con mis hijos y dije, esto es parecido a ser mamá, porque el papel que empieza el origami se plega, ¿no es cierto?, llega a ser una figura, pero nunca se corta y nunca se pega. El papel es el mismo que empezó a hacer la figura siempre. Si tú lo desarmas, el papel está igual. Y así es la mujer. Tú, uno, tiene marcas, ¿no es cierto?, que te dejó la vida física, emocionales por ser mamá, pero ese es el papel que empezó. Y eso es lo importante, que uno siempre tiene que creer en uno como mujer para poder salir adelante. Si tú me preguntas qué figura podría ser, bueno, yo creo que un corazón de origami, porque esta etapa de ser mamá he dado mucho amor y he recibido, pero a mano llena, demasiado amor. Así que un corazón de todas maneras. Un pingüino, porque los pingüinos tienen esta manera de crear familia, ¿no es cierto?, de cuidar su nido y de turnarse entre el papá y la mamá para cuidarlo, de que al que le toca ir a buscar comida puede recorrer 50 kilómetros y volver para alimentar a su hijo. Esa perseverancia del pingüino y la capacidad de ser familia a mí me representa mucho. Una mariposa, porque por su capacidad de metamorfosis, de cambio, ¿no es cierto? Y profesionalmente, yo no sé si tú conoces la historia de la grulla de origami. La grulla es una ave japonesa, que es el típico pajarito de origami que se hace. Esa grulla, bueno, simboliza la vida, que como médico obviamente tengo que simbolizar la vida, pero tiene una historia que es súper linda, que en el sentido que después de la bomba de Hiroshima, una niñita quedó dañada con la radiación, hizo una enfermedad y estaba en el hospital. Y por esta cultura japonesa está la leyenda de que si tú construyes 1000 grullas, vas a poder pedir un deseo. Entonces el deseo ya era sanarse y que hubiese paz en el mundo. Lamentablemente la niñita falleció cuando llevaba 664 grullas, pero sus amigos decidieron terminar estas 1000 grullas y desde ese momento la grulla pasó a ser un símbolo de paz en el mundo. Y en muchas partes se construyen grullas, de hecho en Japón hay una estatua de esta niñita con una grulla que representa la paz, la vida, y en muchos hospitales también de repente se hacen, se cuelgan grullas y eso para simbolizar la historia. Así qué bonita historia, no la conocía. ¿Cuáles han sido algunos de los episodios que más han marcado tu vida? Uno, empezar a estudiar medicina. Dos, conocer a mi pareja, a mi marido. Tres, el nacimiento de mis hijos y venirme a los Estados Unidos. ¿Qué oportunidades te dio ese país o te ha dado este país para compensar el hecho de que no podías ejercer la medicina? O al menos no por ahora, ¿no? La principal oportunidad que me dio es de unir a mi familia, en el sentido de que aquí uno está solo y es un núcleo. Y aprender a hacer eso fue un crecimiento personal y familiar súper fuerte. Yo siento que he crecido como madre, siento que me ha tocado cosas súper difíciles que sí me han hecho crecer. Por ejemplo, uno de mis hijos tuvo una discapacidad en los primeros años que llegamos acá
y conocí lo que era el mundo de las mamás que tienen que acompañar todas las semanas, todos los días casi a su hijo a terapia. Fue un crecimiento personal muy grande, o sea, uno no se imagina, ¿sabes qué lo que es tener 7 terapias a la semana? Estar ahí, bajar al niño del auto, subir al niño del auto, ir a una terapia, esperar la hora que dura, y repetidamente terapias de diferentes tipos. O sea, las mamás que tienen niños con discapacidad son asombrosas, y a mí me tocó conocer ese mundo y creo que crecí mucho. Pero bueno, aparte del tema de vida de aquí, bueno, estoy feliz porque Estados Unidos me ha dado la posibilidad, ¿no es cierto?, de comenzar a escribir, a realizarme en la escritura. Ya salió mi primera novela, que se llama Nuestro Próximo Destino, con la editorial Huipil. Y fue una historia muy linda también cómo comencé a hacer eso, porque con Rebeca Seguebre me conocí casualmente en una de sus entrevistas, y ella representó para mí lo que yo necesitaba, como el empuje. Ella confió en mí, ella tenía su editorial, ella sabía hacer esto, y yo también tenía algo que ella le servía, que era la novela, porque su editorial con esto amplió como su repertorio a las novelas y a la ficción, y encontrarme con ella y poder hacer este proyecto fue maravilloso. ¿En qué consiste? En nuestro próximo destino. El próximo destino. Bueno, Nuestro Próximo Destino es una novela romántica. La protagonista es mujer, se llama Teresa, y Teresa sufre un accidente donde pierde la memoria y comienza a presentar recuerdos que la confunden, que entrecruzan su vida entre dos épocas, entre el 1940 y el 2017. Entre el vacío y toda la confusión que esto genera, ella empieza una búsqueda muy importante que la lleva a entender que cuando hay lazos importantes entre dos personas, ni siquiera el olvido los puede destruir. Y cuando hay amor, tú encuentras las respuestas dentro de tu corazón. Es una bonita novela que espero que a todos les guste, que habla mucho de la complicidad, esa complicidad de decir, oye, yo a ti te conozco desde antes, no sé si te ha pasado, pero tú sabes que cuando uno ama, da mucho miedo sentirse vulnerable, porque uno no quiere perder lo que ama, ¿no es cierto? Entonces, aparece esta sensación de que uno, oye, te conozco desde antes, y es una forma de poder enfrentarse a esa vulnerabilidad, porque cuando tú conoces algo de antes, es como familiar. Entonces, si es parte de tu familia, a ti se te quita el miedo. Entonces, ese miedo de amar se quita cuando hay una complicidad y un lazo importante entre las dos personas. Y así Teresa te va a llevar a su historia, que te va a sorprender, y que habla también un poquito de la vida y de lo inesperado a veces que es la vida. ¿No es cierto? Uno a veces piensa que todo puede salir como uno quiere, pero a veces no. Tienes además otro proyecto en el que estás trabajando, dirigido a niños. Cuéntanos de esa producción. No, mira, lo que pasa es que en este proceso de reinventarme, yo quería unir mucho lo que era la escritura con la salud. Entonces, a veces uno no puede hacer todo sola y necesita ayuda, o porque cuando tú quieres hacer un proyecto, quieres que salga lo mejor posible y quieres dar lo mejor posible de ti. Entonces, yo quería escribir sobre salud y sobre salud en algún tema, y me junté con dos amigas que son profesoras preescolares de una larga experiencia, que también querían escribir. Entonces, hicimos un proyecto para niños de alimentación saludable, de cómo tú puedes enseñar divertidamente a un niño que elija la opción saludable cuando se ve enfrentado a dos alimentos. Es un cuento con superhéroes, tiene rimas, es una historia muy linda. Nos llevó más o menos un año escribirla, la hicimos las tres juntas, cada palabra, cada coma, cada cosa es de las tres. Y bueno, pero nos pasó que cuando terminamos, no teníamos los recursos de decir, oye, tengo que contratar un ilustrador, porque es un cuento de niños que va con dibujo. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, había muchas editoriales que reciben tus manuscritos, pero todo el mundo nos decía, eso es muy difícil que te resulte cuando mandas tu manuscrito a una editorial, el 0,5% lo aceptan, a ustedes no son conocidas, es muy difícil que, ¿qué les pasa? Nosotras, pero nuestra historia es buena, nuestra historia vale, así que la vamos a mandar. Y pasaron 8 meses en que no recibimos ninguna respuesta,
Y de repente la respuesta llegó. Una editorial internacional, le gustó nuestro trabajo, así que ellos están ilustrando el cuento ahora, estamos trabajando en conjunto y ellos se van a preocupar de todos los detalles y todo, así que eso ya viene pronto. Estamos súper felices. Me encanta eso que estás contando porque ahí estás demostrando el valor de la perseverancia, ¿no? De no darse por vencidas a un no. Y sobre todo esas fuerzas, esas energías que nos atacan, que nos dicen, no, ¿quién las va a publicar? Imposible. Y no se dieron por vencidas. La perseverancia siempre tiene su recompensa. ¿Te consideras una hispana realizada? Sí, obviamente, feliz. Feliz y realizada, sí. A este país llegué con miedo, pero aprendí cosas de mí que no conocía. Y hay que tener la fuerza, hay que saber lo que vales, hay que creer en uno, porque ese es el primer paso, creer en uno y reinventarte si es que no puedes hacer lo que tenías previsto. Ya hablamos de la perseverancia, y ya nos demostraste lo que significa para ti. Pero, ¿de qué otra manera la perseverancia ha demostrado, como dicen en inglés, pays off? Sí, ha sido algo que te ha podido ayudar, no botar la toalla, no darte por vencida, no rendirte. Bueno, la perseverancia significa firmeza y constancia, ¿no es cierto? En la vida las cosas no son fáciles, nadie te va a regalar nada porque sí, o sea, uno tiene que luchar. Y si eliges algo, tienes que hacerlo bien, tampoco hacerlo al lote o rápido o veamos si así nomás. No, tú tienes que educarte, tienes que trabajar, tienes que perseguir eso, pero que eso salga de la mejor forma posible, porque muchas personas se van a fijar en eso y van a crecer también con lo que tú hagas. Entonces no puede ser pero mira, aunque sea algo sencillo, no sé, decidiste hacer cake. O sea, pero da lo mejor de ti y sé perseverante en que sí vas a poder y sí lo vas a poder vender y sí lo vas a hacer de la mejor forma. ¿Qué es lo más difícil de ser inmigrante? Uf, yo creo que esa respuesta tiene, o sea, esa pregunta tiene 100 respuestas o más porque depende de cada inmigrante, ¿no es cierto? Yo creo que todas tenemos una historia de vida diferente y para todos ha sido difícil llegar acá. En mi caso, fue difícil el sistema de vida diferente, o sea que yo fui otra, yo de una mamá trabajadora full, me convertí en una mamá de casa, fue súper difícil y estar sola, no tener red de apoyo y ¿sabes qué? Estar sola y criar sola, o sea, sola me refiero a mi marido, yo no, bueno, él está trabajando, pero obviamente son los dos, pero no hay apoyo de un abuelo, un tío, o sea, por ejemplo, si un hijo se porta mal y un abuelo lo ve, el abuelo va y dice, oye, te portaste mal con tu mamá, anda a pedirle perdón. Pero si no hay nadie, nadie le hace un feedback a tu hijo. Entonces eres tú todo. Criar solo es muy difícil. Pero para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Cuál es la mejor escena de la obra de tu vida? El nacimiento de mis hijos. Y te voy a contar algo. Mira, en uno de mis partos han sido todos normales. Cuando nació mi tercer hijo, es que esta escena es así, pero magnífica. O sea, bueno, el doctor lo tomó, ¿no es cierto? Todavía estaba con el cordón, con la placenta, todo. Y venía con doble circular, estaba violáceo, cinético, pero lloraba, ya está sano. O sea, lloraba, pero con una fuerza increíble. Y de repente como que me siento un poco y al mismo tiempo que le tomo su patita mientras el doctor lo tenía, le digo, mi amor, y sabes que en ese minuto Benjamín paró de llorar, pero sí, y trató, los recién nacidos no ven cuando nacen, pero trató como estos párpados de abrirlo, y un silencio, me lo pasaron y se tranquilizó, pero en el segundo, ese sentido de que él escuchó mi voz, que ya no estaba en el agua del líquido amniótico y todo, ¿no es cierto? Pero me reconoció, es una escena así, pero nunca la voy a olvidar. ¿Qué superpoder tendrías? Si pudiera tener un superpoder, me gustaría tener un escudo mental, así como el que lo tiene la protagonista de la saga Crepúsculo, esta saga de vampiros, en que tiene un escudo mental que puede protegerse ella y proteger a todos los que quiere. Eso me gustaría tener. Un escudo mental. De proteger a todos los que quiero. Qué
Interesante, me gusta eso de que, claro, proteger esos pensamientos, esas malas influencias. Wow. ¿Cuál es tu mantra? Hay una frase que siempre digo, que de esto sale en el libro, en alguno de los diálogos, y es: nunca dejes de asombrarte, la vida es más que bella. Porque cuando pierdes la capacidad de asombro, eres incapaz de ver lo que pasa a tu alrededor. No ves ni las cosas buenas, ni las cosas malas, no ves nada, porque todo ya no te asombra. Y eso te impide ser feliz, porque te impide ver los detalles que importan. Me ha pasado en tantas ocasiones que, por ejemplo, o sea, en ocasiones personales, o de gente, o de la ciudad, o sea, si tú pasas todos los días por una calle que tiene basura, por ejemplo, y la ves todos los días, ya te deja de asombrar, y está ahí, bueno, no, o sea, no puede ser que alguien pierda la capacidad de ver esa basura y no decir, oye, eso está mal, mira, cómo se podría hacer algo, ¿no es cierto? O tú mismo en tu casa, tal vez hay hombres que llegan a su casa cansados y su señora también está cansada, también ha trabajado todo el día y les tiene, no sé, un pan con mantequilla, calentito. Y ya, te lo tienen todos los días, ah, ya, el mismo pan, qué lata. Pero no se dan cuenta de lo importante que es eso, o sea, yo podría estar acostada durmiendo y no tenerte el pan, o sea, no hay que perder la capacidad de asombro nunca, nunca. Todas las cosas son importantes y te ayudan a crecer. Carolina, ¿algo más que te gustaría agregar? No, estoy feliz con tu entrevista. Muchas gracias por la oportunidad. Feliz. Carolina, me encanta tu energía, esa sonrisa. Se nota que eres una hispana realizada. Gracias por compartir y sobre todo por ser otra mujer hispana inmigrante que ha demostrado que se puede reinventar, nos podemos reinventar. Eso es estar abiertas a las posibilidades y te felicito por esa capacidad de asombro. Y de verdad voy a prestar más atención a eso, de mi capacidad de asombro. No da las cosas por sentado, ¿no? Es siempre estar a la expectativa de que, wow, hasta lo más simple de todos los días tenemos que estar. Y como mujer, te tienes que asombrar de ti misma. Si tú no te asombras, no, tú no dices, mira, hago esto todos los días, qué bueno. O sea, tú eres la primera que te tienes que felicitar para poder hacer un cambio, ¿sí, no? Carolina, muchísimas gracias. Fue un placer tenerte en Inspiración Hispana. Espero tener la oportunidad de conocerte en persona algún día. Ojalá pronto. Nos vemos. Me encantó la energía que emana Carolina. Sin lugar a dudas, es una hispana que nos inspira. Si aún no eres miembro del Club Hispana Realizada, te invito a que lo hagas ya mismo. Puedes venir a ver gratis por 7 días todo lo que el club tiene para ti, como cursos, webinars, herramientas, áreas de ayuda, áreas de empleo, motivación. También es una comunidad segura y privada donde crecerás con otras hispanas deseosas de alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Obtendrás la ayuda de mentoras especializadas en diferentes áreas que nos impartirán su experiencia y conocimientos especializados. El club tiene todo para que te empoderes, conectes y crezcas. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que está sucediendo en los corredores virtuales de Hispana Realizada. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.